Buenos días, ¿cómo le va? Sí, hoy nos encontramos muy temprano con la novedad de que nos volvieron a robar los caños de bronce. Es la segunda vez que nos sacan en febrero, antes de iniciar las clases tuvimos la misma novedad y hará 3 semanas, bueno, logramos colocar las rejas y lo mismo, pudieron sacarnos el caño de gas, así que ahora estamos sin la razón por la cual tuvimos que suspender las clases ahora, por lo menos hoy. Teniendo en cuenta que esta es jornada completa y desayuno y el almuerzo, ¿no? Exactamente, los niñitos vienen, desayunan acá, comen acá y estamos hasta las 4 de la tarde. Temprano di la novedad a la supervisora y nos autorizó, así que en esta jornada de hoy no va a haber clases hasta tanto se solucione. Ya se dio la novedad a la policía, se hizo la denuncia y está viniendo gente de Gasnor de Tartagal para darnos una solución y bueno, poder reactivar el servicio. ¿Puede ser que ustedes presentaron una nota de consejo liberante por esta situación, por la falta de sereno? Sí, se presentó al municipio, se presentó al Consejo Deliberante también para ver si podían ponernos sereno. Esta escuela es una escuela que viene desde el año pasado con robos permanentes, más en la época de vacaciones, sí. Los recesos invernales también. Y este es un fin de semana largo, profesor. Exactamente, así que, bueno, igualmente nosotros estuvimos este fin de semana trabajando en la escuela. Evidentemente el robo fue hoy durante la madrugada. Bueno, sí se pidió, hasta ahora no hay respuesta, no hay nombramientos ni de ordenanza ni de sereno, así que bueno, esa es la situación que tenemos. Lamentablemente también hace unas 3 semanas nos volvieron a robar las rejas del piso del patio que estaban ya arregladas junto con el secundario, con la escuela de arte, con la profesora Patricia Sánchez, que pudimos, ella pudo hacer arreglar toda esa parte de reja, sí, que era peligroso para los niños. Bueno, también nos volvimos a encontrar con esa situación. Nos faltan 2 rejas más de nuevo. Bueno, muchísimas gracias, directora. No, hasta esperemos luego que esto se subsane, que envíen sereno, que tenga seguridad, porque no puede ser. Sí, y sobre todo avisar, ¿no? Que los vecinos puedan avisarnos, que puedan dar la novedad a la policía, que podamos todos cuidar la escuela, porque es una escuela que estamos tratando de sacarla adelante, de arreglar, hay muchas necesidades en la institución y imagínense que nos encontremos con esta situación, es también un paso hacia atrás, así que le pedimos a la comunidad que cuando vean, cuando observen, que puedan avisar en el momento.